no nos llevábamos muy bien y la verdad íbamos a estar mejor, inclusive con ustedes, si estábamos separados. Mi hijo, mi sobrino, que parece mi hijo porque yo voy para arriba y para abajo con él. Preferimos estar separados a estar juntos, pero peleando. Porque hace una semana y media que no puedo hablar con mi hijo, no lo puedo ver. En De Primera Mano estuvo quien era la cuñada de Alejandra Guzmán. Mayela afirma que lleva días sin ver a su hijo, no ha tenido ningún tipo de contacto ni de comunicación con el pequeño. Y esto no es normal. Lo iba yo a llevar al dentista y de repente me dijo que no, que lo iba a llevar él y ya, desde ahí no lo puedo ver. Mayela comentó cómo sucedieron las cosas, dice que iba a llevar a su hijo para el odontólogo, pero Luis Enrique le diría que no, que él se iba a encargar de llevarlo en compañía de su hermana Alejandra Guzmán. Tengo a mi familia, pero tengo miedo de cómo puedan reaccionar al estar yo aquí contando esto. Los conductores le preguntaron que si ella pues sentía inquietud por la situación y en realidad Mayela está muy preocupada y por supuesto que inquieta, pues sabe que la familia Guzmán es muy poderosa, sin embargo ella no se va a quedar callada y fue al programa a contar la verdad. Lo estoy soportando gracias a que estoy de la mano con mi psicólogo, con gente que me apoya. También le preguntaron que cómo está sobrellevando esta situación y ella dice que está un poco fuerte en estos momentos gracias a la ayuda de su psicólogo y de las personas que la han estado apoyando desde siempre. No creo que estés muy contenta, pero este es mi último recurso. Mayela aprovechó ese momento para decirle a Alejandra Guzmán que ya había hecho muchas cosas para tener contacto con Luis Enrique a través de las redes, por teléfonos, muchísimas, pero no había podido y la televisión fue su última opción. Entonces te pido que trates de hablar con Luis Enrique para que pueda ver a mi hijo. Así es como vemos cómo Mayela señala a Luis Enrique Guzmán. Recordemos que Mayela y Luis Enrique pues se separaron debido a unos inconvenientes que tuvieron. Y que además se filtraron unos audios donde ella habla mal del hermano de la Guzmán y luego también mencionaría que él había arremetido físicamente hacia ella. Pero la familia Guzmán habría dicho que estas cosas no eran ciertas y que Luis Enrique jamás tocaría de mala manera a quien fue su esposa. Al parecer, esta no sería la primera vez que Luis Enrique no le deja ver el hijo a Mayela. Ella no entiende ni sabe por qué Luis Enrique no le deja ver al niño y que en una ocasión pidió quedarse un día más con el pequeño y lo que le diría al hermano de la Guzmán que ni se le ocurriera porque iba a tener grandes inconvenientes. Es más, Mariela fue a la casa de Luis Enrique a ver a su hijo, pero nadie le abrió la puerta, incluso escucharon el niño llorando porque quería ver a su mamá, pero nadie se lo llevó, así que ese día que fue, tampoco pudo ver a su niño. Definitivamente que es un momento sumamente difícil por el que Mariela está pasando, ninguna madre quiere que le quiten a su hijo. Eso debe ser desesperante y esperamos a ver qué pasa en unos días. Si te gustó el video, déjanos un like y suscríbete al canal. Te dejaré un enlace con otro de nuestros videos para que no te pierdas de ninguna información de los famosos. Nos vemos en el próximo video. Muchas gracias por haber llegado y acompañarme hasta el final.